Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a esta conversación muy agradable, una conversación franca, llana y espontánea sobre un tema que es central para este festival. Como todos ustedes saben, este es el decimoquinto festival de libros para niños y jóvenes. Hay una ilustración muy linda de Omar Castro, que fue la que ganó el concurso de ilustración para este festival, para representar la imagen. Pueden verla abajo en el borde donde yo estoy hablando. Es una tortuga que lleva a cuesta su casa, que encima lleva también una casa, una imagen muy colorida, y toca un tema central que es el tema de la casa en la literatura infantil. Y de este tema vamos a conversar con tres grandes escritores profesionales en el área de escribir libros para niños y que también pues tienen libros recientemente publicados en Editorial Norma. Voy a leer brevemente como el marco en el que se escoge este tema de la casa, escrito por Ana María González, que está a la cabeza de esta iniciativa. Después de más de un año y medio de confinamiento por la pandemia de la COVID-19, todos hemos estado mucho tiempo en casa. Este cambio de pasar todo nuestro tiempo en la casa y trasladarnos de otros espacios que habitábamos a esta exclusivamente, nos ha hecho reflexionar sobre los lugares que conforman nuestro hogar, desde lo más grande, el universo y el planeta Tierra, a nuestro país, nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra casa, colegio, parque, nuestra habitación, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. Existe la casa donde vivimos y también existe la casa que es el mundo interior de cada uno. Los libros para niños y jóvenes han sabido explorar el territorio de lo privado para hablar sobre las voces íntimas. ¿Cuántas historias hay en la literatura infantil y juvenil cuyo núcleo ocurre en una habitación? Y también esos otros territorios externos que van conformando el mundo de un individuo, aquellos espacios propios externos a la casa familiar. La complejidad de la vida está allí, en todas estas capas que se adicionan y hacen un entramado de sentido. Démosles entonces este año la atención a este tema que atraviesa los libros para niños y jóvenes y que tiene diversas interpretaciones que enriquecen el concepto de habitar un espacio, tener una o varias casas y sentirse en casa. Entonces, bienvenidos a esta casa, que va a ser la conversación que durante este tiempo vamos a tener 50 minutos con Sergio Andricaín de Cuba, con Andrea Serna de Colombia y con Juliana Muñoz Toro. No se ven en el... De acuerdo. Si nos puedes poner a las tres personas para poder vernos. Bueno, gracias, bienvenido a Sergio, Juliana, Andrea. Quisiéramos ir conversando de manera espontánea sobre este tema del cual ya hice como una pequeña introducción. Ustedes son las protagonistas de la tarde. Y me gustaría comenzar precisamente de, como decir, del libro que es un poco más complejo en su concepción de la casa a un libro más sencillo. Por eso quería abrir esta conversación con Juliana Muñoz Toro, quien tiene una novedad en la colección Torre Roja, con un libro que se llama La Calle 8. La casa, como hemos visto, tiene una dimensión externa y una interior. En la calle 8 hay un personaje fundamental que va recorriendo otras casas en un barrio que es casa también. Entonces nos gustaría que hablaras un poco de ese concepto de habitar un espacio en tu libro La calle 8. Muchas gracias, Manuel, por esta invitación. Me encanta estar en esta casa. Bien, sobre la calle 8, de la que nos cuentas, que estoy muy contenta de darle la bienvenida. Pensé mucho en ese espacio de la infancia, en los espacios de la infancia que nos conectan a varias generaciones. A mí me gusta pensar en libros que habiten todos los tiempos y todos los lugares posibles y que les hablen a los niños actuales, a los niños que fuimos, a los niños del futuro.
Por eso a veces no me meto mucho con tecnología cuando escribo. Entonces pienso, por ejemplo, en espacios como el jardín, la naturaleza y, por supuesto, la casa. La casa en la que vivimos tanto tiempo en la infancia y no solo en esta infancia de la pandemia. Yo pasaba mucho tiempo en la casa y solo iba del colegio a la casa, de la casa al colegio, y allí hice como mi mundo imaginario. Saqué esa riqueza de la imaginación, todas esas, no sé, dudas, sueños, juegos que tenía, y los puse, los puse en esa casa, en todos los rincones, la cama era más que una cama, la cama era el océano en el que me sumergía a nadar, también el sofá era más que un sofá, era mi barco. Entonces creo que es muy bonito cuando uno escribe recordar esa infancia que uno tuvo y ese espacio de la infancia que muchas veces era la casa. Muy inspirada en eso, pensé para la calle 8, también en las otras casas, en las casas de los vecinos, porque otra cosa que yo hacía era visitar a mis vecinos. Había mucha confianza por aquel entonces, y entonces yo me iba a la casa de la señora Margarita, ella me daba café, cuando yo tenía 5 años, me daba café en pocillos muy pequeños, me iba a su jardín, también me iba a jugar con la amiguita de al frente, iba a donde el carpintero, y esos eran otros territorios de mi infancia donde pasaban otras cosas, donde estaban estos personajes tan amables, otros un poco más gruñones, que hacían parte como de ese universo y que me acompañaron. Entonces pensé, bueno, cada una de estas casas es un mundo con sus personajes, con sus dinámicas interiores, y me gustaría explorarlo por medio del teatro, porque el teatro es esa escenificación, es ese lugar, es esa puesta en escena, y es ese movimiento a partir de la voz, de los diálogos, de la acción en las palabras. Entonces, todo eso, digamos, que quise explorar en la calle 8. Me parece maravilloso eso que cuentas, y de hecho hay un saludo de Comic Science que dice así: saluditos desde Ibagué, qué lindo recordar nuestra infancia con lo que comenta la autora. Y para mí dos imágenes fueron muy claras, que mi cama no era una cama sino era el océano, y el sofá no era un sofá sino era un barco. Y yo creo que ese viaje a la infancia también es un viaje a la casa de cada uno. También está conectada Marcia Ramos desde México. Gracias, Marcia, somos internacionales en esta conversación. Y también Eduard Pereira Jaramillo nos manda saludos desde Medellín. Y ahora me gustaría conversar con Andrea Serna. Andrea tiene un libro reciente en el fondo que pertenece a la colección Torre Naranja, y es el libro El Rey de los Lagartos. Un libro mágico que tiene un encanto especial, y yo creo que esa casa es tan especial porque ese niño se imagina todo un mundo el día en que amanece convertido en el Rey de los Lagartos. Por favor, Andrea, cuéntanos un poco acerca de ese concepto de espacio, imaginación que hay allí. Bueno, gracias, Manuel, por la invitación. Un saludo para Juliana y para Sergio y para todas las personas que están aquí con nosotros. Bueno, a propósito de la introducción que tú leías sobre lo que ocurre después de la pandemia o en el proceso de la pandemia, nos vemos como todos definidos por el espacio de la casa. La casa se convierte en la casa como el espacio de la familia, que es, digamos, un poco la historia que se recoge generacionalmente nosotros como padres y nuestros hijos, y por supuesto también nuestros recuerdos y nuestra memoria. También se vuelve la casa como el espacio de las acciones humanas, o sea, donde trabajamos, pero también hacemos un montón de cosas de la vida y de, bueno, y también un poco de la oficina, pero también se vuelve como el espacio de la geografía. Entonces, pensando en esto de la geografía, yo siento que el Rey de los Lagartos sale de allí, digamos, de cómo un espacio que parece como muy encerrado o que de pronto da la sensación de estar como muy definido por las delimitaciones de las paredes,
pues en la capacidad de los niños de imaginar y de develar secretos que hay en los diferentes espacios, pues este lugar empieza como a desdoblarse, como en una suerte de mapa que se amplifica a partir de toda la imaginación y toda la reinvención que hace de los espacios. Entonces yo creo que en el corazón del Rey de los Lagartos está esa experiencia. Además está muy ligada, un poco como lo que decía Julián ahora, a mi propia vida como niña, que también pasé mucho tiempo en la casa, y de hecho para mí el COVID, pues si bien nos limitó a la casa, pues casi toda mi vida profesional ocurre en casa. Es decir, no era una cosa nueva, pero con nuestro hijo, desde percibir, desde su perspectiva, cómo dimensiona este espacio y cómo para él era un lugar diferente y todos los días realmente eran días diferentes, pues creo que todo eso alimentó lo que está, digamos, detrás de cada uno de los pequeños relatos que conforman el Rey de los Lagartos. Además que hay algo especial y es, además que no solamente éramos nosotros los que estábamos habitando la casa y el estar aquí todo el tiempo nos hizo detenernos en los animales que nos acompañan también en nuestro hogar y que hacen parte o que hacen de esta casa, que es, digamos, aparentemente de nosotros también su casa. Y en este caso son las lagartijas, que hay un montón en casa. Entonces mi hijo le da un lugar que de repente nosotros como adultos no le habíamos dado y se convierte en un personaje protagónico, pues para una historia como el Rey de los Lagartos. Entonces yo creo que todos esos elementos allí sumaron para crear esa historia. Sí, efectivamente, yo creo que la cotidianidad puede transformar la geografía de un espacio en un espacio otro, que es lo que hace la ficción. ¿Cómo logra este Rey de los Lagartos en un día quizás normal y corriente, pero que ocurre algo especial en él, vivir una transformación y de esa manera resignificar ese espacio que es su propia casa cotidiana, pero ahora con otra dimensión? Eso me parece maravilloso en este libro. La casa también es un espacio de juego, y así creo que yo lo he visto en el libro ¿Dónde está el niño? De Sergio Andricaín. Sergio, pues creo que en este libro logra establecer muy bien una dinámica propia de la infancia, que es esta dinámica de encontrar y buscar, esta dinámica de esconderse y luego aparecer. Me parece que la casa aquí tiene indiscutiblemente un valor, bueno, protagónico en cuanto que es el espacio fundamental donde el personaje se mueve. Entonces, sí me gustaría, Sergio, que hablaras un poco en función de este libro espectacular, que hablaras acerca de ese concepto de las casas, juego, o bueno, de lo que te llevó a ti también para recrear este espacio aquí en tu obra. Bueno, en primer lugar, quiero darle las gracias a la editorial Norma por darme la posibilidad de ingresar a su catálogo. Era un sueño que se realizó el año pasado, precisamente en un año difícil. También a la Cámara Colombiana del Libro, que también convoca este evento. Y, por supuesto, a ti, Fanuel, que me hiciste la invitación para estar aquí. Ana María también por sus palabras. Este libro realmente responde a mis recuerdos de infancia. Yo podría decir, creo que todos podríamos decir, si lo pensamos bien, que venimos de un país común y ese país es el país de la infancia. Todos tenemos que inevitablemente pasar por ese país que es de todos y que se queda anclado en nosotros, en nuestra mente, y es un material riquísimo para la producción literaria destinada a los niños. Y en este caso yo quise escribir un libro para los niños pequeños. No quise, no había la voluntad. Vino la idea de un recuerdo. Cuando yo era pequeño me gustaba esconderme y me gustaba. Recuerdo la sensación de alegría cuando veía pasar a todos los componentes de mi casa, mi padre, mi madre, mi hermana, primos que muchas veces circulaban por la casa, también familiar. Entonces, esa alegría que me daba saber que yo, el no estar, el no aparecer, para mí era un motivo de enorme curiosidad porque me sentía necesario, sentía que era parte esencial de esa familia. Y entonces, bueno, a partir de ahí fue que escribí este cuento,
Yo pienso que la familia es importantísima en las primeras edades y reflejarlas en libros es vital para el proceso formativo, porque en definitiva las casas están pobladas por gente. Las casas, si no tienen gente, son espacios deshabitados, son espacios muertos. Entonces, es importantísimo que en estas familias que las habitan, prevalezca un sentimiento de armonía, de construcción colectiva, para que los niños crezcan y se formen y puedan asumir las responsabilidades que les tocan en cada etapa de la existencia humana. Entonces, para mí eso es fundamental. Este libro es un libro grato, signado, yo creo que por el amor de todas las personas, los personajes que desfilan en él y que aparecen en él, hay una armonía. Quise que fuera un libro donde aparecieran pues algunas de las figuras que son fundamentales: el niño, por supuesto, que es el protagonista, que estuvieran los padres, que hubiera una hermana y que hubiera también, por supuesto, en este caso también una abuela, que es un personaje esencial, es un personaje que aporta, los abuelos son importantes en la familia. Es eso, yo creo que este es un libro que le debe mucho a la ilustradora Jimena García. Para mí fue todo muy grato a la hora de reunirme por primera vez con el equipo editorial. Yo propuse algunos nombres de ilustradores y bueno, se escogió a Jimena. Y desde el primer momento Jimena hizo aportes muy significativos para que este libro fuera lo que es. Yo me siento muy contento cuando lo miro, digo, este era el libro que yo quería. Jimena hizo aportes tan esenciales como que los personajes, ella los dibujó como unos hipopótamos, y ahí hay coincidencias, como a veces en los libros, sin hablar los que intervenimos en él, cuando ella me dijo que ella quería o sea, los animales fueran los protagonistas, que no fueran las figuras humanas, yo le dije, sí, está bien, y ella me dijo, y he pensado en hipopótamos, y yo dije, pues mira, has dado en el clavo, porque los hipopótamos son los animales preferidos míos. Y entonces realmente le agradezco mucho a ella, a Jael, que fue la editora en Colombia, y por supuesto a ti, porque bueno, en definitiva nos une una amistad muy grande, Fanuel, y tú sabes que yo siempre confío en tu criterio y eres una de las personas que lee lo que yo escribo, al igual que Antonio Orlando Rodríguez. Entonces, nada, pues es un libro que me gusta y me gusta mucho escribir para los niños chiquitos, porque creo que es el público más necesitado y el más agradecido. Sí, es un público muy agradecido. Este es un libro que tiene un ecosistema visual muy cálido. Esta decisión de Jimena también me parece muy acertada. Estos personajes antropomorfizados y además con esa calidez de colocar muchos detalles que ustedes pueden ver en la tapa, juguetes, repisas con algunos peluches. Es un libro en ese sentido muy cálido. Nos envían dos saludos, Eduard Pereira, en referencia al comentario de Andrea Serna, dice así: en mi casa las lagartijas arman concierto y uno no cree que ellas puedan cantar tan duro, tan pequeñas, tan potentes. Y Marcia Ramos nos dice que el libro de Sergio es maravilloso, mis alumnos y yo lo hemos disfrutado mucho. Y quisiera aprovechar que te tengo ahí, Sergio, para que brevemente me comentes el tema de la casa, cuando se te planteó pues intervenir, ¿qué se te vino en mente como una casa, vamos a decir, representativa de la literatura infantil? A mí, por ejemplo, cuando me llegó el tema, yo dije, bueno, la casa de Hansel y Gretel en el bosque. ¿A ti qué casa de la literatura infantil te vino en mente a la hora de conectar estas dos palabras, casa y literatura infantil? Creo que, bueno, está muy cercano porque hace poco estuve releyendo la familia Moomin. Estuve cerca de la familia Moomin de nuevo y creo que es uno de los libros más maravillosos que existen. Además, los Moomin se parecen mucho a los hipopótamos. Son como una especie de hipopótamos, aunque Tove Jansson decía que eran trolls. Son los trolls de ella. Es cierto que pueden representar también, uno puede asociarlos con piedras, con rocas,
porque casi es el trazo de Tove Jansson, es lo más elemental. Es un volumen con ojos y con una boca muy grande. Entonces, pensé en ese universo cálido de la familia Momín, donde todos pueden entrar, donde todos pueden ser parte, donde todos pueden opinar, todos pueden tener desplantes, mala crianza, pero todos son acogidos y todos al final logran entenderse y hacer la vida agradable, porque en definitiva yo siempre insisto cuando hablo con los niños que estamos aquí para ser felices, no para ser desgraciados. Entonces, y que eso depende mucho de la voluntad con que asumamos la vida. Entonces, sí, yo pensé en la familia Momín cuando me propuse. Es una referencia, me parece a mí, que también es fácil de asociar pues con tu libro por el tema de los hipopótamos, pero bueno, en la casa de mamá Mumin y del Mumin Troll y de papá Mumin, todos son bienvenidos. Siempre vas a encontrar un plato de comida y una cama donde dormir. Y esa hospitalidad es muy característica de esta familia Mumin. Por ejemplo, era el caso de mi familia. O sea, en mi familia todos siempre han sido bienvenidos, incluso en los momentos más difíciles. En mi casa ha habido un plato de comida para el que llega y se le invita a sentarse a la mesa. No es una formalidad. En los momentos en que la comida estuvo más restringida en Cuba, que siempre lo he estado, mi madre servía un plato de comida. Qué bueno. Andrea, a propósito también de esta pregunta que le hice a Sergio acerca de qué imagen se le vino a la mente casi que asociada a este binomio casa literatura infantil, cuéntanos un poco acerca de cuál es tu casa de referencia. Pues creo que por el momento de la edad que tiene mi hijo, pero también porque es uno de mis autores favoritos, es Arnold Lobel con Búho en casa. Creo que las historias que se tejen allí de alguna manera me inspiraron muchísimo, además porque creo que Búho en casa lleva al extremo de lo fantástico situaciones de la vida cotidiana, como llorar para tomar el té de lágrimas, o simplemente el ponerse la cobija y los bultitos de los pies convertirse como en una especie de pequeño fantasmita que asusta y hace que el búho se tenga que ir a dormir mejor al primer piso. Entonces creo que todos esos elementos fueron muy potentes y de alguna manera veía situaciones muy similares en lo que pues, le ocurría a nuestro chiqui aquí en medio de la vida en casa, 24/7, todos los días. Entonces, creo que, bueno, de ahí me alimenté de esta visión de una casa que se despliega como en muchos espacios y no necesariamente los físicos, sino el espacio de la casa de la imaginación que creo que todos compartimos. Y creo que también Harold y el crayón morado fue muy importante en este proceso, aunque allí de alguna manera en la casa es un punto de regreso. Digamos, la crayola te permite abrir ese espacio y vuelve otra vez el niño a esta casa, pero creo que de esa manera significaba también el viaje. Es decir, el niño, en este caso el rey de los lagartos, se puede ir y puede tener un pequeño viaje de aventura porque sabe que hay una casa que lo va a coger y va a volver. Creo que estos dos libros estuvieron muy presentes. Sí, creo que esa referencia es muy, muy oportuna, la del Búho en casa, Arnold Lobel, con estas figuras tan, bueno, tan entrañable, porque esa es la palabra, y creo que aquí logra darle esa calidez a un espacio donde ocurren muchas cosas, y exacto, algunas de ellas son fantásticas. Exacto. Sí, y bueno, le comento al público que si quiere hacer preguntas, por supuesto las pueden hacer, y yo se las paso a cada una de las personas que están en el panel. Y para seguir con esta pregunta que me parece interesante y profundizamos o le damos matices al tema de la casa en la literatura infantil, me gustaría escuchar a Juliana Muñoz Toro con su casa de referencia en la literatura infantil. Pensando justamente en la calle 8, pensaba en Momo de Mijael Ende, que pues tiene además esta condición de sin casa.
es esta niña que anda por ahí, que no sabemos bien de dónde viene, que es como una niña vieja, y yo también quise que así fuera mi protagonista. De hecho, la protagonista es la única que pareciera que no tiene una casa. Entonces, es una casa no casa en la que me basé, y es importante porque nos muestra que la casa no solo es un espacio físico, sino también un lugar espiritual, metafórico, mental, a donde vamos a refugiarnos, que también es lo que han mencionado. Una persona puede ser la casa de uno, un parque puede ser la casa de uno. De niña me gustaba hacer mi casa dentro de la casa, me gustaba hacer una casa con los muebles y poner sábanas encima. Entre más la casa dentro de la casa dentro de la casa, yo más en casa me sentía. Entonces, estos personajes sin casa creo que nos muestran eso, cómo hay una soledad, hay también una tristeza, una desolación, hay un tema muy complejo de fondo, pero también cómo pueden adaptarse y cómo pueden ir haciendo su casa en las personas con las que entablan una amistad, como en el caso de Momo. Sí, creo que uno de los arquetipos que muchos de nosotros conocemos, parte de que también se refleja en la literatura infantil latinoamericana, es el niño de la calle. Bueno, no es que es exactamente un personaje que tú manejas con Sol Solecita, pero entiendo tu referencia a Momo, y es ese espacio espiritual, ese espacio metafórico, pero que necesitas habitar en algún lugar porque pues de alguna forma te mueves en esas coordenadas. Yo recuerdo mucho un libro que se llamaba La casa en el árbol, de Bianca Pizzorno, que es un libro donde ocurren muchas cosas absurdas y tienen estos personajes una casa en el árbol. Y ese libro a mí me pareció también descrestante por esa capacidad para moverse en las coordenadas del absurdo. Y aprovechando que acabamos de escucharte, Juliana, me gustaría avanzar sobre un pasito más y que tú ya mencionaste un poco con lo metafórico, y es que se habla mucho de la casa como un espacio simbólico. Y este espacio simbólico es algo bastante complejo también de instalar, porque aunque haya una casa física, también hay otro espacio. Por ejemplo, Sergio habló del hogar como también ese espacio simbólico. Me gustaría que hablaras un poquito de ese personaje y de este espacio simbólico que es ese barrio, pero también él visita muchas casas. Entonces, ahí creo que hay muchos símbolos contenidos en cada una de esas visitas que él hace. Sí, pienso que acá cada casa representa un símbolo. Está, por ejemplo, la casa de Marquitos, que es el que hace Marcos, el pinochero, le llamo yo en el libro. Entonces es donde se construyen las cosas, es donde se crea, es un espacio para hacer con las manos. Entonces simboliza también eso, cómo hacemos también nuestra casa. Hay una casa que está un poco en ruinas, entonces es ese espacio de la casa que está por construir. ¿Qué necesitamos para construir una casa? No en el sentido de materiales como ladrillos o techos, sino como necesitamos sentir ese resguardo, necesitamos una ventana, pero también que puede ser una metáfora, una ventana para mirar, para ir más allá, para ver lo que está ocurriendo, para ver los atardeceres. Entonces pienso que este personaje va pasando de escena en escena y estas casas dicen algo más de esos escenarios de la infancia, de construcción, de pensar cómo nos queremos rodear y crear nuestro mundo. Hay algo como, hablando ya también de la casa como símbolo, recuerdo mucho, no sé en qué libro, de José Saramago, que se lo dedica a su esposa Pilar, y dice: a Pilar, mi casa. Y recuerdo que para mi primer libro,
quise copiarme un poco de esa dedicatoria, y se la dediqué a mi esposo, para Julián, mi casita. Y me gustó el diminutivo, porque es como esa casita de juego de niños que se va construyendo, que también es pues por un libro, que es un libro para niños, 24 señales para descubrir a un alien, y como volver a ese espacio de ternura. Entonces también creo que en lo simbólico la casa no es solo la gran casa familiar de los padres, de los adultos, sino también nuestro amor, nuestro juego y lo que vamos construyendo con las manos. Sí, es un espacio efectivamente simbólico. Me encantó eso de mi casita, mi casa, esa dedicatoria de la que te tomas tú la licencia para también dedicarle tu libro a tu esposo. Pensando un poco también en lo que había dicho Sergio de Tove Jansson, hay otra casa que me parece interesante en la literatura infantil, importante y definitiva también como para que el personaje se mueva, que es la casa Villa Villacuna o Manga por Hombro, como se traduce, la de Astrid Lindgren, la de Pipi Calzas Largas. Esa casa es un desorden, todo está arriba, ahí puede ocurrir cualquier cosa, comen animales adentro, ocurren muchas cosas que están muy vinculadas con como esa subversión que tiene la capacidad del niño de ver las cosas un poco al revés de como la vemos los adultos. Y bueno, avanzando un poco sobre eso, me gustaría que Andrea nos comentaras un poco acerca de otras coordenadas que se extienden en la casa de tu personaje. Ese patio no es un patiecito donde hay un árbol o una hierba. Ese patio es un mundo porque ese personaje llega hasta la luna y regresa. Entonces, ¿cómo se extiende el espacio en la imaginación? Bueno, yo creo que ahí hay varias cosas. La primera, pienso un poco en lo que decía Pilar Quintana a propósito de su novela La Selva, de que en Cali nosotros tenemos la experiencia de sentir la selva en casa. Es decir, quizás estamos rodeados o inmersos, más bien crecimos en ese ambiente. Por ejemplo, mi casa parecía una casa grande, pero sobre todo porque tenía un solar muy grande. Entonces había una zona verde muy grande dentro de la casa y era el espacio que más habitábamos cuando nosotros éramos niños. Entonces esta sensación de tener un espacio que es como el pues en este caso, digamos, pensando en Pilar la selva, pero también es un espacio que está lleno de muchos detalles que nos aluden a otros lugares. Me parece que era pues, como el ejercicio imaginativo con el que presté, digamos, para construir estos lugares que recorre el Rey de los Lagartos. Un poco como en casa hay piedras especiales, mi esposo colecciona piedras especiales y bueno, con esto hay una conexión con lugares que no necesariamente están dentro de la casa, sino que están por fuera. También, digamos, está este espacio de la playa, el deseo de los caleños o de Cali de tener muy cerca la playa, aunque tenemos una playa cerca, que son las playas de Buenaventura, pero imaginando un poco como esta posibilidad de ese patio donde además podemos tener un platón lleno de agua y nos podemos meter y imaginarnos que esa es la playa. Y luego al final, cuando el Rey de los Lagartos encuentra el jardín, realmente pues es esto, ¿no? Como de tener un montón de matas, cactus y cosas, y que de alguna manera es un jardín chiquitito, pero en la imaginación del niño pues es una cosa que se expande un poquito más allá del lugar de este apartamento pequeño donde vivimos. Entonces es un poco como extender la posibilidad de los objetos que hay en casa para que se conviertan en lugares donde cabemos todos, además, ¿no? No solamente el hecho de que nuestro hijo nos lo inspire, sino que nosotros también como padres podemos imaginarnos que esos lugares son posibles. Sí, efectivamente hay una complicidad también del padre con el hijo para construir un espacio posible. Hay tres intervenciones que me gustaría comentar. Nicolás Maldonado Guerra dice a propósito de Momo que nos hizo sentir que el mundo debería ser la casa de las niñas y los niños, que aún
no es la casa ideal. Hay un comentario de Eduardo Pereira que dice que las casas también son aquellos brazos que nos cobijan y nos aman. Y Nicolás Maldonado también vuelve a mencionar las casas del terror y pone tres puntos, sí. Bueno, cuatro signos de admiración. Entonces, sí, el terror también tiene sus casas y hay casas muy terroríficas. Y algunas de la literatura infantil también tienen ese aspecto. Pero me gustaría darle el paso a Sergio para hablar acerca de la casa interior. Hemos visto muchas cosas que tienen que ver y también me gustaría que podamos hablar acerca de ese planeta casa, porque yo creo que hoy en día es muy agudo todo lo que tiene que ver con la contaminación ambiental. No podemos tampoco como escritores, aunque eso no sea nuestro propósito al escribir literatura, no podemos desconocer que hay una casa de todos, esa casa común que es el gran planeta que estamos destruyendo a pasos agigantados. Pero en el caso de Sergio, creo que él tiene como una especial en sus obras y en este libro en particular, un tema con la casa interior. ¿Cómo es la casa interior de Sergio? Bueno, la casa interior mía es ese espacio que yo habité de la infancia, que me propició además los juegos, que son una primera forma de interrelacionarse con los otros, imaginar otros mundos fuera de la casa también, y también encontrarse con uno mismo. Para mí siempre ha sido importantísimo en la casa. Yo creo que la casa está en el imaginario de los hombres como un lugar de protección, un lugar de recogimiento. Salimos a la calle, interactuamos de diferentes formas con el mundo exterior y regresamos a ese espacio nuestro que es la casa. Y dentro de esa casa también nos habitamos nosotros, porque es muy difícil en medio de lo que hacemos para ganarnos el pan, en el tiempo que estamos haciendo todas las actividades que forman nuestro ciclo cotidiano, tener un momento para encontrarnos a nosotros mismos. Yo creo que eso es importantísimo y eso es otra de las cosas que propicia la casa. Ese encuentro con uno mismo, ese momento de reflexión, de introspección, donde tú te proyectas como ser humano. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo sí. puedes ser más bueno, útil? Sí. ¿Y cómo sí. puedes intervenir en el mundo que está allá afuera y que te reclama y que te exige una participación y al que perteneces? Entonces yo creo que esa es otra de las funciones de la casa, ¿no? Permitirnos el encuentro con nosotros mismos y también propicia ese diálogo con los otros, que son los familiares, pero también los amigos que recibimos en ella, y que eso nos enriquece a nosotros como seres humanos. Entonces yo creo que eso es importante. Yo sí, para mí la casa es fundamental. Yo necesito un techo, saber que un techo está, porque vengo de una familia que fue bastante estable. Mis padres están casados hace 68 años, están vivos los dos. Somos una familia pequeña y recuerdo cuando me fui de Cuba, siempre viví en la casa de mi familia, y cuando me enfrenté por primera vez a un techo que no era el techo familiar, sentí que me faltaba un pedazo de mí. Entonces siempre he tratado de volver a encontrar ese techo, y siempre además yo pienso que las casas son un reflejo de lo que somos. No importa que la casa esté regada o ordenada, pero de alguna manera esa casa te va a reflejar a ti, va a ser un retrato de quién tú eres. Entonces, pero sí, para mí es muy importante. Yo creo que cuando yo llego a la casa, puedo entonces en el sosiego de ella. Es un libro que me gusta mucho, que se titula La Casa Sosegada. Yo tengo un problema muy serio con los nombres porque se me olvidan. El autor es el mismo que escribió el manuscrito Carmesí. Fanuel, alguien que me ayude. Bueno, es un autor que admiro mucho, pero de todas las ficciones, de los libros de ficción que he leído él, quizás el libro que más me gusta de él es La Casa Sosegada, porque habla de ese espacio y cómo propicia que tú vengas a él, recibas de él todas las compensaciones que necesitas y te permita proyectarte hacia afuera.
Entonces es un libro. Antonio Gala. Antonio, gracias. Porque es que yo tengo unos vacíos tremendos. Yo no sé, Google. Pero ya lo anoto en mi lista de libros recomendados. Yo no búsquedas porque además soy muy malo tecnológicamente y puedo salir del aire. Entonces, apelé a ustedes, Antonio Gala. Es quizás para Gala. Mí, me leí con mucho gusto. Me he leído sus novelas, pero realmente este libro está todo lleno de marcas. Es un libro realmente que es un ejercicio de cómo un espacio físico puede convertirse en un espacio interesante. Y quería también, con relación a las casas del terror, a veces las casas del terror no son esas casas donde la gente va a asustarse, sino que realmente hay familias que pueden ser tenebrosas y crear realmente un lugar dantesco en las cuatro paredes que debieron proteger un niño, se pueden convertir en un hecho infernal para ellos. Y hay niños que desgraciadamente viven en la calle, pero pueden también de ahí salir grandes hombres y grandes mujeres. Sí, gracias Sergio, nos regalaste una referencia para anotar y leer La Casa Sosegada de Antonio Gala, Google Dixon, ¿verdad? Hay dos cosas que me quedaron. Muchas gracias. Una que me parece que la estaba pensando, el libro como casa también, La Casa de las Palabras, uh-huh. Es una casa también que no hemos hablado y que seguramente pues alguno de ustedes querrá intervenir ya en esta recta final. Pero hay algo que me parece interesante, que es también la casa que tú llevas a cuestas en el sentido de la persona que migra, y a veces lo que lleva es una mochila, una maleta, dos maletas, pero eso es todo su mundo, y esa casa trashumante, esa casa que se va moviendo, también es parte de estas reflexiones sobre la casa en la literatura infantil, y hay personajes que también manifiesta esa casa móvil del migrante y de la persona que pierde su hogar. Y quisiera... ¿Puedo meter ahí la cucharada, Fanuel? Porque no lo vas a decir porque eres muy reservado, pero hablando de ese tema, Fanuel es uno de los ganadores del premio Pedrito Botero con un cuento justamente sobre la migración y puesto el ojo en la mirada de los niños. Entonces, muy, muy adecuado lo que dices de esa casa migrante. Y felicitaciones nuevamente por ese premio. No, gracias por recordarlo y por darme las felicitaciones. Bueno, sí, es un tema que todos los que hemos migrado tenemos muy presente, y es cuando tú te mudas con dos maletas y eso es todo lo que tienes y te lo llevas para otro lugar. Y quería... Te mudas, Fanuel, te mudas con esas cosas, pero esa casa sigue aquí. Está aquí en la memoria. Para ti, ¿qué es lo que pasa con los libros? En definitiva, los libros te brindan otras posibilidades de casa que te acogen. Entonces son realmente resguardos y siguen cumpliendo esa función esencial de proteger a los seres humanos, de darle una protección del mundo, porque el mundo nos acoge y vivimos en él y tenemos responsabilidades con él, pero es cierto que a veces el mundo o la naturaleza puede ser muy, muy hostil con lo vivo, ¿no? Como somos los seres humanos. Un terremoto, echa por tierra todas las ilusiones y todos los sueños, o un mal gobierno, como también está comprobado en el caso de tu historia, Fanuel, que en definitiva es la historia más reciente de Venezuela. Sí, Diego Lebro nos comenta desde Neiva, felicitaciones a Fanuel, y después dice, y maravilloso escucharlos a los cuatro, hoy visitan nuestras casas. Entonces, fíjense ustedes lo que significa esta conversación para muchas personas que nos están escuchando. Y ya en la recta final me gustaría preguntarle a Andrea un tema que tiene que ver, que probablemente sea cercano para ti, porque este niño se disfraza, el rey de los lagartos, de alguna forma, y hay algo del cuerpo casa que es importante dentro de todas estas aristas que no hemos tocado. Esa casa como cuerpo, cuerpo como casa, el cuerpo que se transforma, el disfraz. No sé si quieres comentarnos algo con respecto a ese tópico.
Sí, me interesa mucho la idea de la transformación. Realmente me parece que es clave mostrar, digamos, a los niños lectores esta posibilidad de que el cuerpo puede ser varios cuerpos, el cuerpo como la posibilidad de ponerse en el lugar de los otros, el cuerpo como la posibilidad de entrar en relación con otros, el cuerpo también como una manera de contener un mundo, es decir, lo que yo soy de alguna manera también es un pequeño reflejo de lo que es el universo o la casa tierra donde nosotros vivimos y por lo tanto pues también es importante reconocerlo y si hubo algo que ocurrió con el COVID es que la palabra común se volvió, valga la redundancia, algo común, es decir, nos dimos cuenta de que todos habitamos un espacio común, fuimos más conscientes de que habitamos la tierra y que es nuestra casa común y que nuestro cuerpo, que es un cuerpo que parece como a veces escindido de nosotros mismos, pues es un lugar importantísimo para proteger porque es nuestra casa, digamos, es la casa que llevamos a cuesta y es con la que andamos y recorremos el mundo. Nosotros también creo que es importante darle ese lugar. Y creo que algo que me gusta del Rey de los Lagartos es justamente esa transformación que ocurre del cuerpo. Puedo ser otro en un momento determinado y puedo encontrar elementos para representarme de una manera diferente y puedo ser feliz, digamos, a diferencia de lo que ocurrió con la metamorfosis de Kafka, que pues lamentablemente no pudo disfrutar ser lo que fue en ese momento. Bueno, al Rey de los Lagartos le pasa una cosa contraria y es que sí se emociona mucho con la idea de sentirse transformado en un lagarto y disfrutar de esas posibilidades y esas cualidades. Además, ahí hay un detalle también que me parece importante resaltar y es que en este caso el niño de alguna manera se está representando en un ser animal, ¿no? Y me parece que eso invita a una reconexión con la naturaleza. Creo que también está en juego allí intencionalmente esa idea de la transformación y de ser otro en algún momento. Sí, bueno, esa referencia a Kafka me parece interesante ahorita porque ese cuarto de Gregorio Samsa también terminó siendo como su tumba, pues de alguna manera. Y bueno, para cerrar en esta recta final que nos quedan de unos minutos, me gustaría hablar de un tema que seguramente es muy familiar en la calle 8 y que es el tema de la casa, pero como esa casa colectiva. Ahí está una pregunta que en algún momento tuvimos conversando con respecto al libro, y es como, ¿cómo es tu barrio? ¿Cómo es tu espacio? ¿Cómo es eso de que no es tu propia, tu casa, sino que esa familia, esa casa extendida latinoamericana que tú estás más afuera que adentro, y mucho en los pueblos, y la casa del vecino también es tu casa, y pareciera que a veces no hay límite, porque cuando tú eras pequeño entonces comías y almorzabas en la casa era de tu vecino y él entraba a tu casa. O sea, esa comunidad, hablando de común, ¿cómo tú la ves en la literatura infantil, en tu obra? Porque hay un concepto muy claro de ese espacio de la calle, de lo colectivo. Sí, pienso que es como se va abriendo las puertas de ese espacio tan íntimo, ese espacio refugio, cuando ya nos sentimos muy solos y sentimos esa necesidad de socializar, de compartir, que creo que es algo importantísimo y creo que es algo de lo que más nos hizo falta durante la pandemia, el compartir momentos, compartir conversaciones, compartir un café. Entonces, creo que también aprendimos y hemos aprendido y en la infancia a no irnos tan lejos, a pensar tanto en el amigo a la distancia, sino a quienes están al lado, a colaborarnos para vivir mejor. Pienso mucho y algo también que marcó mucho mi infancia y estoy segura que la de muchos es la del Chavo del Ocho.
que es esta, justo es esta casa comunal, es esta casa, y también que además el chavo también tiene esta característica de que pareciera no tener casa, que su casa es como un barril, aunque él decía que sí, que su casa es la del 8, además el 8 siempre aparece ahí. Entonces me gustaba eso, cómo se van creando esos personajes y la interacción y la relación entre esos personajes. No solo somos los que somos, sino que somos los que nos hacen los otros, nos hace el socializar con los demás. Y en la construcción de personajes eso es importantísimo, como uno le puede dar unas características a un personaje a solas, pero ese personaje tiene que reaccionar y tiene que comportarse distinto según con quién interactúa. Y ahí es donde entra eso de la casa comunal. Sí, me parece maravilloso eso que has comentado último. Ayer justamente teníamos una conversación fuerte sobre los niños que durante la pandemia han creado como una especie de cascarón y ahora no quieren salir, no quieren comunicarse, les cuesta como esa vida que tenían antes retomarla, ir a la escuela, y creo que eso de socializar como parte fundamental del ser humano es, bueno, una condición para tener esa casa común. Yo les agradezco a todos, a los cuatro, a los tres, bueno, a mí, porque a ti también. Ya estoy aquí, ya me autoagradezco. A Sergio, a Andrea y a Juliana, que ya hemos compartido esta casa de la pantalla, porque eso también es otra casa, y nos hayamos conectado para llegar a las casas de las personas que nos han abierto sus puertas metafóricas de los electrones y el internet para poder compartir esta conversación. Así que les agradezco profundamente, ha sido una conversación muy agradable, muy rica, para también poderla tejer en otro momento. Y bueno, sé que en mi corazón está tres autores que amo, que he leído y que son cercanos a nuestra casa y a mis afectos. Así que yo también les agradezco mucho que hayan aceptado y espero que nos podamos ver en otra oportunidad. A propósito de eso, Editorial Norma es como una casa muy especial a donde yo quería llegar y estoy viviendo allí y me siento muy feliz. Es una torre. Sí. Perdón, es una torre, pero igual, es mi casa, es una casa torre. Especial. Muchísimas gracias por la invitación. Caso sería como una cama, porque yo estoy pues, sería ese momento en que uno ya va a descansar. La cama es también una casa. Sí, claro. Efectivamente. Bueno, muchas gracias. 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 Juliana, Sergio. Chao, Andrea, Sergio, Manuel. Gracias. Chao, Manuel. Chao. Nos vemos.